Si quieres triunfar con el roscón de Reyes, te cuento cómo hacerlo. El vídeo de hoy es un poco largo, pero vale mucho la pena. Haz una esponja y deja reposar hasta que doble el volumen. Para la masa pon la esponja, dos huevos, 27 gramos de agua, 7 gramos de agua de azahar, 5 gramos de sal, 45 gramos de azúcar, 14 gramos de levadura fresca y yo añado una cucharadita de canela a los 235 gramos de harina de fuerza y añade ralladuras de una lima, un limón y una naranja y amasa. Para saber cuándo se ha formado el gluten tendrás que coger un trocito de masa, estirarla así como lo hago yo y si queda esta red es que ya se ha formado el gluten. Y entonces incorpora 40 gramos de mantequilla fría cortada a dados. Cuando ya esté incorporada pon un poco de aceite en la superficie donde la vayas a trabajar, saca la masa y volea, tápala con un plástico y deja reposar 15 minutos. Este reposo de 15 minutos es por si después formas el roscón de una vez, pero yo lo que hice ayer, una vez tuve la bola hecha, tal cual la metí en una bolsa de plástico y al congelador. Esta mañana saqué las bolas del congelador y cuando se han descongelado pero aún estaba frío, lo he formado. Al estar la masa fría se trabaja mucho mejor y no se te escurre la masa por la fuerza de la gravedad, ya sabes. Sobre todo la bola grande. Y ahora apunta ese truco. Si cuando formas el roscón lo quieres poner sobre el papel de horno, pero por más que te peleas el papel queda arrugado, enrolla el roscón ya formado en el rodillo y así lo puedes transportar perfectamente al papel sin que se arrugue lo más mínimo. Y cuando ya lo tengas sobre el papel, acaba de darle la forma para que quede redondito. Para pintarlo, haz una pintura con un huevo y un chorrito de nata y con esta pintura el brioche queda mucho más enriquecido. Así es como lo pintan en las pastelerías. Y una vez pintado, pues ponle las frutas que quieras. Yo al grande le he puesto naranja natural, tal cual. Ahora pon azúcar en un bol, echa unas gotas de agua para que se humedezca el azúcar y espárcela por encima del roscón. Déjalo fermentar una hora y media. Hornear a 175 grados Celsius, calor arriba y abajo, sin aire, ponlo a media altura, dentro del horno unos 10-12 minutos, depende del tamaño de tu roscón. El grande lo he tenido unos 14 y los pequeños 12 minutos. Cuando estén doraditos ya está. Para pintar he rebajado mermelada de albaricoque con agua, he puesto azúcar volado y ya está. No te cuento cómo huele mi cocina. Ha quedado súper tierno, aromático y buenísimo. Si has llegado hasta aquí, millones de gracias. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y te contesto en cuanto pueda.